Hello, hello. Hello, everyone. Hello, Miss. Good evening. Good evening. Hello. How are you? Ay, tire. Tired. Mucho Ya. trabajo. Mucho trabajo, right? Okay. ¿Y cómo, qué tal de lluvia? ¿Está lloviendo donde viven? No, ahora No, really. Awesome. no. Aquí sí está lloviendo Teacher. mucho. Hello. Aprovecho. Thank you. ¿Quién está ahí? Mi hija está diciendo buenas noches. Ah, really? Okay. Buenas noches, buenas noches. Estamos Buenas felices noches. porque es lunes, right? Mamá, Solo llevo acá reina. que me termino de conectar. Okay, thank you. All right, guys, so here we go. No Let puede me. ser que solo yo sea feliz los lunes. Hay que hacer la encuesta, creo yo. Vamos a hacer la encuesta. ¿Quién le gustan los lunes, right? Ok, give me one sec. Aquí está. Ok, so here we go. So now we are on October. El tiempo se va volando, right? Ok, so we have here. Today is the session number 11. Ya vamos un poquito más de la mitad, so good job. And now, here we go. We have the class agenda, so we are going to be talking about the present continuous for future events. So it's a new grammar topic, right? Es algo nuevo que vamos a ver esta vez, okay? So now let's check the attendance, guys, so we can start. And here we go. Cristian Mateo Cruz. Denis Alexis Nolasco. He's on another. Let me check. He's in a class right now. All right. And now, Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. No, Enzo. Gloria Concepción Morales. Present. Okay. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Ivette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María Emma Gálvez. Nelson Isidoro Escobar, Oscar Ignacio Cornejo, Paola Beatriz Ramírez, Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés y Carolina Janet Alvarado. Ok, so. Now let's go here. Okay. And we have here food, three. Okay. So now we have to describe. Let me check. All right. So now we have to describe, and here we go. Let me Good share with you. Hello, Nelson, are you here? All right, so now guys, we have to describe. In this case, we're going to talk about food vocabulary. So we have, for example, this one. We have long orange vegetables that grow underground. ¿Qué son esos? Long orange vegetables. Carrot. Lo vamos a traducir, right? Long orange vegetables that grow. Que crecen bajo La la tierra. underground, que crecen bajo la tierra, ¿qué son? What are Los those? tubérculos. But in this case, de los que tiene aquí en la pantalla. Carrot. Carrots, Carrot. right? Good. Now, let's check this other one. So we have a plain white food that is often eaten from a bowl. De un bowl, un depósito, like Rice, un plato rice, hondo, right? Okay, let's check. rice. Good, rice. And now, a drink
That is made from apples. Orange juice. Apples. Yes. Apples. Oranges. Are you sure? Yes. So that would manzana. Be okay. Apple juice. Tiene cara de jugo de naranja, apple juice. De manzana. Buen puto. Okay. Now, a light brown vegetable that grows underground. French fries are made from these. French okay. fries. Yes. Potato. Good. And in plural, potatoes. Along. Potato. Along. Round. Green vegetable. Oh. Cucumber. Again? Cucumber. 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 Good. Now, a food from Mexico. It is meat and vegetables in a shell. Tacos. And you know what? Hasta hoy descubrí tacos. Por qué le decían taco shell. En la, cuando uno los va a comprar, right? Dice taco shell y dice que raro porque le dicen shell. Pues es de la forma como una concha. ¿Eh? Ajá, como una concha, so like that. Taco. Okay. Now, these are small and red. They taste sweet. Strawberries. Yes. Solo que las compran en, I don't know where, pero las que venden acá son ácidas. Strawberries. No son dulces. Okay. So now, this is used to make a sandwich. Bread. Sandwich. Bread. Okay, good. Now repeat with me. Sandwich. Sandwich. No hay que decir sandwich. Sandwiches. Ajá. Ah, sino que sandwiches, right? Sandwich. Sandwich. Ni sandwich tampoco. Sandwich. All right. This is a sausage in bread. Okay. A sausage in bread. Hot dog. Yeah. Hot dog. Hot dog. All right. This is a snack that comes in a box. It is often eaten while watching a movie. Popcorn. Yay. Popcorn. Popcorn. Good. Now, a fizzy brown drink that is sweet. Cocktail. Soda. Le llamamos veneno, right? So, cola. All right. You add milk to this and then you eat it with a spoon. Chocolate. Chocolate, are you sure? Cereal. Listen, uh-huh. You add cereal. Milk to cereal. This and then cereal. You eat it with a spoon. Okay. Cereal. Cereal. A hot drink that tastes like chocolate. Hot drink that tastes like chocolate. Uh-huh. Chocolate. Just like that. Solo así. Chocolate. Una bebida caliente que sabe a chocolate. Chocolate. Uh-huh. Okay, let's check. Hot, right? Hay que ponerle el que es caliente. So we say hot, hot. Chocolate. Uh-huh. Now, this is a thick milk drink. Batido, shake. Okay, and in English? Uh-huh. Milkshake. Milkshake. All right. A big, big green grande. Vegetable that is shaped like a ball. Yeah. Like a ball, al and repollo. It has many layers in col. English. Recall. Col. Are you sure? Col. It's not red chicken? No, right. Okay, let's check. Cabbage. Cabbage. Mm-hmm. All right. This is a strippy, flat meat that is usually fried. Flat meat that is usually fried. Tocino, pero no sé cómo es. How do you say bacon. That? Bacon. Uh-huh.
You eat it in the burgers, right? Okay. Bacon. Bacon. All right. Bacon. Now, these come in a small bag and are made from thin slices of potato. Potato chip. Okay. Let's check. Papas. Chips. Uh-huh. Good. Now, it is similar to an onion. Similar. But smaller. Smaller? Yeah, it has a strong smell and flavor. Garlic. Okay. Garlic. Good. Garlic. Now, a light orange colored fruit with a big stone in the middle. El melocotón, pero no sé cómo se dice. Okay. In English, how do you say that? Peach? No. Okay, peach. Peach. Como la canción, peach. Right? Peaches. Like the movie. All right. Now, this is like a small orange. Small orange? ¿Cómo se dice mandarina? Mandarin. Mandarin. Mandarin? Are you sure? How do you say that? You don't remember? Small orange? Look for it. Don't remember. Look for it. What is that? Mandarin. Okay, let's no check. Tangerine. Tangerine. No mandarin. Ese es como el idioma, mandarin. Okay, now, spaghetti is a kind of this, but there are many different shapes. Spaghetti is a kind of this, but there are many different shapes. Pasta. Yeah, let's check. Pasta. Pasta, good. Porque la tenemos en un montón de formas, right? Okay, now, a soft yellow food, you use a knife to spread it on bread or toast. Butter. All right, let's butter. Check. Butter. Good. Butter. Now, a snack that has little pieces of chocolate in it. Cookie. All right. And we can cookie. Say cookie or chocolate cookie, right? Now, these are long meat that you put in a hot dog. Sausage. All right. Sausages in plural, right? Now, small purple fruit that comes in a bunch. Uva. Grapes. In English? Grapes. All right. Grapes. Good, grapes. Now, noodles that are very quick. You just need to add hot water. Noodles that are very quick. You just need to add hot water. Is it instant soap? Yeah, let's check. Instant noodles. Noodle soup, like la marucha, right? Now, frozen water. Noodles por los fideos. Huh? Yes. All right, frozen water. Ice. El hielo, el ice. And we can say, if we want to say the shape, si queremos decir la forma, decimos ice cubes, right? Ice cube. Good. Now, a green fruit that you have to peel. Kiwi, pero no sé cómo se dice. Like that. Kiwi fruit. You can say only with kiwi. So, good. Now, a big heavy fruit with green leaves at the top. Pineapple. Okay, let's check. Pineapple. Now, these are small nuts. The ones that elephants like these? Manis.
In English. Okay. Let's check. Peanuts, yes. No. These are very hot and spicy. Spicy. In English. Pepper. Okay. Chili and pepper. Let's check chilies. Okay. We can also say peppers. All right. Now, a purple fruit with a hard stone in the middle. A purple fruit with a hard stone in the middle. Blueberry. 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 Are you sure? I think this is too big. Plums. Plums. Yes, plum. Plum? Okay. Now. Okay. Now, this is a meal. It is spaghetti with sauce on top. This is a meal. It is a spaghetti with sauce on top. Spaghetti and then sauce on top. What is that? Spaghetti with sauce. I don't know. Espagueti, pero salsa. No pero dice quedan si echado tiene, miel a los espaguetis. No sé si tiene carne. Miel, no. Con soya. Ah, with sauce, con salsa encima. ¿Cómo se llama solo eso? Solo salsa. Guisado, espagueti guisado. All right, let's check. Spaghetti bolognese. Ah, el espagueti por lo pero que no es. Ah, la bolognese, all right. Ajá, pero es que como no es tan común para nosotros, right? Ok, el para nosotros son, lleva carne. Son... Ajá, pero no mencionaba la carne, solo salsa. Espaguetis con carne. Para nosotros son macarrones con carne. Okay, y con now. Sopa. y con tortilla. All right. Now, cooked eggs. Cooked eggs. Cooked eggs. Huevos, okay. Huevos. Huevos duros. Duros. Boiled eggs. Boiled eggs. Cuando ya son huevos duros, decimos boiled. Boiled es hervir. Entonces, boiled eggs, huevos hervidos. All right. Okay, ¿y esos now. ¿Cuáles son? Los que acaban de pasar, ¿cuáles son? Ajá, boiled eggs. Los huevos duros, los que pasamos por agua. Ajá. Sí, bueno, sí. Los que hervimos en el agua. Ajá. Esos son boiled eggs. Ajá. Now. Small white vegetables with a round top. Small white vegetables. Small. Which one? Hi, in English. How do you say that? How do you say champiñones in English? How do you say? I don't know. Look for them. You have the dictionary. Use it. So, champiñones in English. Champiñones. Hongos. Pero no el de la uña, right? El que se puede ver. Okay, pay attention to this. All right. Mushrooms. Creo que hay una banda que se llama así, Mushrooms. No, esa era la casa de los pitufos. Mushrooms. Ah, yeah, it's true. Okay, now let me go here. All right, so now we have a small activity here. Una que nos quedó pendiente de la clase del viernes. So now, guys, we have to remember about the activities, all right? So now we have here. In this case, we have to write three activities. Vamos a escribir tres actividades que usted vaya a tener. Pueden ser ficticias, right? Usted decide en qué fecha
del calendario, usted va a tener esas actividades. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Just like this, así como el ejemplo. Tenemos la actividad, an English class, y la fecha. On Tuesday, y vamos a poner el día, y luego August, en este caso es el mes, y al final, el día, la fecha, right? No, el día. El día en el que lo vamos a tener del mes. En este caso, el 9th sería el día 9, right? Entonces, como ya estamos nosotros en octubre, lo vamos a escribir algo así. Va a escribir usted actividad 1, for example. Ajá. Vamos a poner a meeting. Podemos ponerle una reunión importante, an important meeting. Y usted va a escribir la fecha. ¿Cuándo del día del calendario usted lo va a tener? Si, por ejemplo, usted va a seleccionar que usted tiene esa reunión el, I don't know, el 3 de octubre, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí, primero vamos a poner el día. On, ¿cuándo es 3 de octubre según el calendario este? Ajá, ¿sería? Wednesday. Ajá, entonces decimos, on Wednesday. On Wednesday, October, October, y ponemos la fecha, right? Ajá, el día 3. Este es un ejemplo, usted necesito que escriba 3 actividades ya sean reales o ficticias de su trabajo. So you choose, all right? Elige cuál día del mes, tienen que ser hablando de octubre, ok? So now, let's go. You have 5 minutes to finish. So in 5 minutes you can do it. So let's go. Yo no entendí bien. Okay, dígame. ¿A qué es lo que vamos a hacer? Solo sé que tenemos que elegir 3 actividades. ¿Y quiere que pongamos el día? Ajá, la fecha completa. En este caso vamos a mencionar día, mes y el... solo mencionarlo. Vale, ajá, sí, como este que les escribí, aquí arriba, ¿sí lo ve? Donde dice an important meeting. Usted va a poner qué va a tener ese día. Ajá, por ejemplo, si es una reunión, si tiene una conferencia, si tiene, I don't know, algún evento de su trabajo. Ajá. Okay. Lo pone así o se lo inventa, right? No importa si no es real. Y luego ponemos día, mes y la fecha. Exacto, en el caso de octubre. Cuando terminen, me levantan la manito, please. Hay que poner día también, no solo mes y fecha. En este caso vamos a poner el día para hacer la práctica. Vamos a hacer 18. Día, mes y la fecha. Digamos que ese calendario es de octubre. Ajá. We can pretend. Ajá, podemos pretender porque ahora es lunes y es 2. Vamos atrasados. Miss, comprar es buy. Yes, buy. Yes, thank you. Okay.
Miss, a question. Yes, tell me. How do you say odontólogo in English? Odontólogo. Yes. Puede decir odontologist o dentist. Oh, aquí no, nos pueden aclarar, no es lo mismo, ¿o sí? Sí. Gloria. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Sí, es, okay. Es lo mismo. Ok, puede decir dentist, entonces. Teacher, ¿nos puede dejar el calendario para poner esta fecha, por favor? Yeah, sure. Gracias. Okay, there you have. Cuando termine, levantan la manita. Don't forget. La virtual, right? Good. Thank you, Leonardo. Luis, thank you. Only two. Also Nelson, good. No. Ah, by the way, Nelson, are you here? Sí, está aquí, Nelson. Yes, miss. No lo veo. Why? All right, let me check. Also, Elvin, good job. Reina, too, good job. Yes, now I can see you. Okay, also you did. Good. Let me check. Only Gloria and Nelson, did you finish? ¿Ya terminó? Yo voy atrasada, solo una me falta. Only yes, one? Miss. Okay. All right, awesome. Okay, en lo que termina Gloria, we can share. All right, so now. A mí me cuestan los números. Don't es que worry. No estuve en la clase pasada, entonces me cuesta un poquillo. Ah, it's true. All right, don't worry. Cuando tengan un tiempecito, puede ver el video para que lo tenga ahí, okay? Good. Gracias. So now let's go with Reina. Let's go, Reina. Y yo.
Yes, you. On Tuesday, October 3, there is an inspection the same time. Okay. And two, on Tuesday, 3, there is a very important lunch to coordination Christmas. ¿Cómo se dice para coordinar los arreglos de Navidad? Christmas. Ah, decoration. Christmas decoration. Okay. Christmas decoration. Esa es la two. Y la three is on Friday, October 11. The Archive Medical Arsenal must be in, ¿cómo se dice este Arsenal? Inventario de Arsenal. Sería Arsenal, así es la palabra. Arsenal Medic. Inventory. ¿Es inventario? Yes. Ajá. Yes. Okay. Ajá. Inventory. Arsenal inventory. Medical. Okay. All right. Thank you, Reina. And now you choose. Who's next? You choose someone, Reina. Usted elige quién sigue. Leonardo. All right. Let's go. Okay. Number one is my birthday is on Tuesday, October 12th. Oh, really? No. Awesome. Okay. a big boy on Tuesday, October 15. 15? 15? 15. Ah, 15th. Pero tiene que hacerlo así. 15th. Ah, 5. Entonces sería fifth. Five. Fifth. Fifth. Uh-huh. Okay, then. And la tercera es control of bracket on Wednesday, October 18th. Okay. All right, good. Thank you, Leonardo. Now you choose someone else. Jason. All right, let's go. Solo eran tres oraciones, ¿verdad? Yes, only three. Okay, I take my vacation on Thursday, October 12th. Awesome. And I pay my air ticket on Friday, October 6th. Okay. And I back from my vacation on Monday, October 31st. Aha, uh-huh, good. All right, awesome. Now you choose Jason, who's next? Judith. Okay, let's go. Yo no sé si están buenas, teacher, pero yo la voy a leer. Okay, let's go. Let's try. An excursion to Flor del Rio on Saturday, October 20th. Okay. And meeting of month on Friday, October 26th. Okay. And visit to doctor on Monday, October 29th. Okay, ninth. Remember? Mm-hmm. Okay, good. All right, now you choose. Who's next? I choose Christian. No, Christian is on the what? Oh, no, okay, he's there. He's there. Como dándome, you are. Pero no lo ha hecho, right? Como iba en el tengo, pues, más o menos. Okay. Bueno, no sé si también así, pero le voy a compartir. Ok, let's go. Solo la pronunciación de los números, creo que tengo muchas dudas. Ok, let's go, let's try. First, the opening of the pharmacy is on Monday, October
16. I have the appointment on the hospital on Thursday, October 17. Ajá, but with the última... TH, con el TH, ¿cómo decimos 17? Sí. 17th. Ajá, 17th. Por último, the birthday of my brother is on Sunday, October 22nd. Okay, good. Thank you, Cristian. Now, choose someone. Vamos a tener un montón de cumpleaños este mes. A lot of birthdays. Mucho okay. Pastel. ¿Quién ha pasado? No sé si ya pasó. ¿Tenemos? Luis Ernesto. Ah, no. Good. Mala onda el compañero. Y llegando viene. Habían tres manitas levantadas. ¿Sí? All right, let's go. Okay. Por orden de importancia. Okay, good. On Thursday, October 18th, I have to present the budget 2024. All right. The company's anniversary is on Friday, October 26th. And the most important, on Friday, October 5th, is the pay of my annual vacations. Awesome. All right, good. Thank you for sharing. And now you choose. Thanks. Todavía hay muchos. Muchos niños are like this. Okay. So only Elvin and Gloria. Luis. Oh, it's what? Next. ¿Quién sigue? ¿Luis o Gloria? Luis. ¿Elvin o Gloria? Gloria. Okay, let's go. Moría por hacerlo. De la emoción, ¿eh? La emoción me tiene aquí. Donde yo con los números tengo líos, pero ahí voy. Don't worry. On the Thursday, October 2nd, in the happy birthday. Your happy birthday? No, my son es hija. Daughter. My daughter. Es, daughter. All right. My hija. Mi hija hoy está cumpliendo años. Today. 25. 25 está cumpliendo. All right, good. Ya comieron happy pastel. Happy birthday to your daughter. Sí. Yeah, happy birthday to her. All right. On the Thursday, October the 12th. Is 12th? No sé cómo se dice, 12. Okay. In this case, 12th. The travel to the Mexico. To Mexico? Awesome. Este sí es cierto. Okay. On the Wednesday, October, el 31, no puedo decir. 30. ¿Y primero? 31. En ordinal? No sé. No puedo. First. First. 31st. Por haber faltado a la clase, estoy yeah, mal. You see, no hay que faltar a clase. Halloween. Okay, Halloween. Okay, good. Desde ya, felicidades. No, broma, broma. Okay, thank you. And now we'll finish with Elvin. Let's go. Important appointment of Friday, October 15th. Leaving the country on the Thursday, October 25th. And most important, to rest on Wednesday, October 3. Okay. Sure.
Tuesday. Okay, good. All right, thank you for sharing, guys. And now, let me check. Okay, vamos a repasar un poquito la parte de los días, okay? Hay un poquito de confusión en esta. And let's check. So we have this one, this one. All right. Thursday. And also, let me see. No, basically that one. Okay, so now let's practice pronunciation, okay? So, ¿cómo decimos martes? Decimos Tuesday. Tuesday. Suena así. Tuesday. Tuesday. ¿Y cómo decimos miércoles? Wednesday. 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 ¿Cómo decimos jueves? Thursday. ¿Cómo cuando decimos zapato en Spanish? So we say Thursday. 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 Okay. Hay que sacar la lengua like this. Thursday. Okay. No es lo mismo Tuesday que Thursday. Si usted le dice a alguien, nos reunimos el Tuesday, y usted está diciendo jueves, no van a llegar, right? So, be careful. Okay, so we say, again, repeat with me, Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. 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 Remember, this is like zapato, right? Zapato, Thursday. Zapato Thursday. Para que se acuerde, piensa en zapato los jueves, right? Okay, good. And now with this one, igual, pronunciation. Vamos a ver. Okay, so in this one, how do you say it in the ordinal? First. This first. One? First. Second. Second. This one? Third. Como zapato, third. Okay. Third. And then fourth. Third. Pero aquí el zapato va al final, right? Fourth. Decimos fourth. And you do this. Fourth. And spray, right? Fourth. Okay. All right. Good. So, like that, to practice pronunciation. And now, here we go. It's Monday, right? Por eso estamos cansaditos. Okay. So now, here we go. Let me share with you. Now, we have another tense in the grammar. So, today, we're going to talk about the present continuous for future events. So, in this case, present continuous. ¿Ya lo habían escuchado? Present continuous. Yes. El presente continuo. Yes, it's ya lo vi. Okay. No, ya leí hasta después. ya es su chero, right? Okay, good. So in this case, en el caso del ING o el present continuous, este lo utilizamos usualmente, lo más común es para hablar de cosas que están pasando en el presente. Ese es el uso más común para hablar del presente, pero en este caso nosotros lo vamos a ver también en el otro uso que tiene, porque tiene dos usos, que es también para hablar de cosas que van a suceder en el futuro. Entonces vamos a ver el present continuous como una forma de expresar futuro. Y en este caso, aquí tenemos el present progressive o present continuous, se puede llamar de cualquiera de las dos maneras. En este caso, ¿lo vamos a hacer en qué? Lo vamos a aplicar más bien en los verbos, a la hora de nosotros crear esa estructura de nuestras oraciones. Entonces, la manera es simple, en el sentido que solo ocupamos verb be, y luego el verbo le vamos a agregar ing. Pero para eso hay reglas y por eso se las voy a presentar ahora también para que las tengamos en cuenta. En el caso del uso, como les mencionaba, lo utilizamos to talk about things that are happening right now. O sea, para hablar de cosas que pasan justamente en este preciso momento,
como diríamos en español, ahorititita, right? Y luego para hablar de cosas que van a pasar en el futuro. En este caso, en el de este día, lo vamos a ver así, para hablar del futuro. Entonces, en este caso, por ejemplo, este uso que se le da en el futuro no es así nomás, ¿verdad? Sino que lo vamos a utilizar para cosas que, como dice aquí, we are pretty sure that the event will happen. ¿Qué significa este pretty? No es de bonito, right? Sino que está muy seguro que ese evento va a suceder en el futuro. O sea, no es algo que usted cree que va a suceder, sino que usted está seguro. Así como lo que me decían, voy a vacaciones el mes de octubre, va porque va, ¿verdad? No es que se lo está preguntando, sino que ya es un hecho que usted va de vacaciones. Entonces, así vamos a utilizar el presente continuo para poder expresar futuro, ¿ok? So now, por ejemplo, en este caso tenemos I am, y ahí tenemos la estructura del verbo be, luego el verbo, nuestro verbo principal, el main verb, y a este le vamos a agregar la terminación ing. Y luego ya tenemos el complemento. Entonces decimos, I am meeting my father tomorrow. ¿Qué significa eso? Yo estoy. Yo me reuniré con mi padre mañana. Es un hecho. Usted ya tiene la reservación hasta del lugar donde se va a reunir con él. Entonces ya es algo seguro, right? Entonces podemos utilizar la estructura del presente progresivo. Luego tenemos acá. We are going to the beach at the weekend. Vamos a ir a la playa el fin de semana. Usted ya reservó el rancho, ya tiene todo, entonces es seguro, right, que usted va el fin de semana a la playa. Luego, I am leaving at 3, me voy a las 3. ¿Usted está seguro que se va a las 3? Puede utilizar la estructura del presente progresivo. Ok, so now, let's check. Ok, vamos a ver acá. ¿Para qué más podemos utilizar el presente continuo? Lo podemos utilizar para situaciones temporales. Por ejemplo, podemos expresar, I am living in London. Ahorita estoy viviendo en Londres, pero no me voy a quedar a vivir ahí, ¿verdad? Pero por eso dice, para situaciones temporales. También para hábitos temporales, por ejemplo, I'm eating a lot these days, estoy comiendo mucho estos días. Es algo que está pasando ahorita, pero no es seguro que va a pasar siempre, right? Luego también para expresar annoying habits, por ejemplo, you are forever losing your keys, siempre estás perdiendo tus llaves, para hablar de hábitos que no están buenos. Y luego para planes definitivos en el futuro. Por eso, si se fijan en este esquema, los primeros de los que hablamos son en presente. Y luego ya, para hablar de esos planes definidos para el futuro, esa es la única manera en la que lo vamos a utilizar para el future. Algo seguro que va a suceder. ¿Ok? So now, let me go here. Ok. Ahora tenemos la regla, guys. Esta es la regla para que nosotros podamos cambiar los verbos en el ing. ¿Cómo funciona? Básicamente vamos a ir verificando las terminaciones de los verbos. Por ejemplo, acá. ¿Qué dice la general rule? La regla general. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar ing. Ajá. Vamos a agregar ing a la terminación de nuestro verbo. Esto es para los verbos regulares. Para, por ejemplo, eat o el verbo go, ¿qué vamos a hacer? Solo agregamos ing. Tenemos eat en la forma base y en la forma con el presente continuo, eating. Ajá. Go en el presente, en el, perdón, en la forma base y luego en el continuous, going. Luego tenemos read en la base form reading. Y solo agregamos ing y decimos reading. Reading. Ajá.
Entonces, esa es la regla general. Usted solo agrega ing al verbo, right? Luego, ¿qué dice? A los que terminan en una consonante y después hay una a what? E. Ajá, an e. E. So what happens when we have consonant plus e? Si tenemos esa consonante y después tenemos una e, así como en este caso, dance, ¿qué va a suceder? Ajá. La E se pierde y se pone en G. Ajá. Vamos a eliminar la E y vamos a agregar el ING. Entonces, por eso tenemos aquí, remove the E, eliminamos la E y agregamos ING. Esto solo va a suceder cuando yo tenga esta regla, consonante E, ¿ok? Si tengo vocal y E, no aplica, ¿right? Pero cuando tenga consonante, por ejemplo, en ride, antes de la E tengo una D, una consonante. Entonces, eliminamos la E y agregamos ING. Por ejemplo, write, escribir, aplica la regla de consonante y E, entonces elimino la E y pongo ING. Entonces digo dance con ING, dancing. Ride con ING, reading. Writing, writing. Ajá. Write con ING. Writing. Writing. Ajá, entonces voy agregando. Ok. Ahora, ¿qué sucede con los que terminan en W, X o Y? ¿Qué va a pasar? Dice, no vamos a duplicar la última letra cuando tengamos W, X o Y. Entonces, como acá tenemos W, tenemos X, tenemos Y, ¿qué sucede? Permanece tal cual y solo agrego. ¿Qué agrego? ING. ING. Entonces digo, snow, snowing. Fix, fixing. Play, play. Playing. Play. Ajá, playing. Solo agrego ING. Ok. Ahora, cuando los verbos terminan en IE. ¿Qué sucede cuando terminan en IE? Dice, vamos a eliminar el qué cosa. Sí. Ajá. El IE. ¿Y qué vamos a agregar? El IG. Ajá. Why. Vamos a agregar Y. Y luego ING. Vamos a... Ajá. Por ejemplo, acá, die. Die. Aplica la regla del IE. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cambiamos qué? De I. Ajá. Cambiamos la. Ajá. Cambiamos la IE por la Y y agregamos ING. Esto es al revés de lo que hemos venido haciendo, right? Que teníamos una Y y lo pasábamos ahí, ahora es al revés. Aquí tenemos una I y la vamos a convertir en Y, ¿ok? Entonces, tenemos die y ya con ING. Dying. 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 Lie, mentir. Lie, mintiendo. Lying. Lying. Ajá. Tie, atar. Tying. ¿Con ING? Tying. Tying. Ajá. Tying. Ok. So, tying. Entonces, básicamente, ahorita, ¿qué vamos haciendo? Ver terminaciones. Si se fijan, ya vimos la regla de los que terminan en IE, los que terminan con E, pero antes hay una consonante. Para los que terminan en WX o Y, va a aplicar la misma regla general, que solamente agrega ING. ¿Ok? Good. So now, vamos al segundo bloque de las reglas. Ya
Solo estas son, no se preocupen. Ok, ¿cuáles son estas? La primera dice, tenemos la regla de la consonante vocal, consonante. ¿Y cuál es esa regla? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos esta fórmula? Consonante, vocal, consonante. We double. ¿Qué significa double? ¿Vamos a? Double. Ajá, duplicamos la última consonante. Por ejemplo, en el caso de cut, cortar. Ajá, ¿qué hago? Duplico la última consonante y agrego ING. Correcto, agrego ING. Entonces, de decir en la base form cut, digo en ING, cutting. Ajá. Si, por ejemplo, run aplica la regla de consonante vocal, consonante, entonces duplico la última consonante y agrego ING. En la base form digo run y con ING, running. Running. Ok. Ahora con stop. Aplica la regla de consonante vocal, consonante. Siempre nos tenemos que fijar en la terminación del verbo. Ok. Entonces, ¿cómo aplica la regla? ¿Qué hago? Duplico. Duplico la P y agrego. Agrego. Ajá. Entonces digo stop en la base form y con el ING, stopping. Stopping. Ajá, ok. Entonces, esa es consonante vocal, consonante. Ahora, ¿qué sucede con las que terminan con consonante vocal y la letra L? Acá, si se fijan, tenemos banderitas que son de UK. Entonces, esa no va a aplicar para nosotros porque estamos aprendiendo inglés de US, right? Entonces, esto se los dejo acá para que ustedes vean cómo funciona, porque muchas veces cuando ustedes lo busquen en el diccionario les va a aparecer. Cuando quieran saber cómo se escribe en ING, probablemente en el diccionario les aparezca la par UK y US. Les va a dar las traducciones para Estados Unidos o para, en este caso, lo británico, right? Entonces, decimos acá. Si es en, por ejemplo, acá Estados Unidos, equal, ¿qué va a suceder? Si el estrés, o sea, la entonación mayor de mi verbo está al inicio y no donde está la L al final, ¿qué va a suceder? Solo voy a agregar ing. La única manera en la que yo voy a duplicar esa L es cuando la entonación de ese verbo vaya al final, donde está la L. Por ejemplo, control. ¿Dónde va el estrés de la palabra, la entonación mayor? Al final, al donde final está la L. Entonces digo control. Entonces, ahí sí voy a duplicar la L y agrego ING. Por lo demás, si tenemos, por ejemplo, como el verbo equal o como el verbo travel, ¿qué va a suceder? Simplemente sigo la regla general, que es agregar ING al final. Es la única manera en la que yo voy a duplicar, cuando tenga la entonación más fuerte al final, donde está justamente la L, ¿ok? Ahora, ¿qué va a suceder cuando la última sílaba no tiene una entonación muy alta? Cuando no tiene el estrés en la última sílaba, ¿qué va a pasar? Tal cual como la otra regla dice, no, ¿vamos a qué? A duplicar la última letra. Ajá, no duplicamos la última letra. Por ejemplo, en el caso de esta. Open. Ajá. Open. ¿Qué sucede acá? El estrés va ¿dónde? En la P. Oh, okay. Ajá. Open. Ajá. Entonces el estrés va en la O. ¿Qué sucede acá? Como no va al final, yo no voy a hacer la regla de duplicar
Entonces solamente agrego ing. Ahora con visit. ¿Dónde va el estrés mayor en visit? En la primera, right? Visit. Entonces, como esa entonación, el stress, va en la primera sílaba, no duplico nada, porque si se fijan, termina en consonante, vocal, consonante, right? Pero en este caso, aparte de fijarnos en eso, tenemos que fijarnos en la pronunciación. ¿Cómo está la entonación? Y dependiendo de eso, yo sé si lo voy a poder duplicar o no. ¿Ok? So now, en el caso de cuando la última sílaba tiene la mayor entonación. Por ejemplo, acá decimos begin. ¿Qué va a suceder? Adivinamos, se duplica. Duplicamos la última. Consonante y agregamos, en este caso, y agregamos ing. Correct. Entonces decimos begin, beginning. Forget. Forgetting. Duplicamos, va al final. Submit. Submitting. Y duplicamos la última consonante. Ok. So now, esto nos podemos aprender la teoría, pero si no practicamos, no nos va a servir de mucho, right? Así es que ahorita vamos a practicar. Let me check. Okay, let me check here. All right, René, conjugaciones. Yes, en este caso, René, estamos hablando de las reglas para poderlos convertir los verbos en ing. Hay que tener en consideración estas 8 reglas, pero si se fijan, la mayoría aplica, solo agregamos ing. Hay que fijarnos bien en el caso de las entonaciones, en el caso de los que terminan con vocal, consonante, vocal, perdón, consonante, vocal, consonante, para saber si los debemos duplicar o no. Básicamente es eso, y de ahí lo demás sabemos que termina en ing. ¿Ok? Entonces ahora vamos a practicar para que nos quede más claro todavía, right? En este caso tenemos Pam. Pam loves. ¿Cuál será la forma del verbo? Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Let me check. Yes. ¿Se ve mejor? Yes. Okay. Yes. Good. Ya se me están durmiendo. Es que ha estado lloviendo y el día está raro, right? Okay, Pam loves, y luego receiving. Receiving, right? Okay. She's planning to going or to go. Estamos en formas ing ahorita. Going. Okay, going. Now, would you like having to have? Having a picnic? My son never wants? Going to bed. I don't mind washing the dishes. Sorry, I forgot calling you this afternoon. Do you like driving? Please remember sending me the information. I'd like asking you some questions. I learned playing the guitar when I was 6. Good. Let's check. All right. What happened here? Es que tenía mezcla del otro. Okay. So now, let me go back here to the next one. Okay. Now we have this one. Okay, so now work.
in the ing form? Working. 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 Okay. Now, solo voy a hacer grande. Working. Brain. Con el ing. Brain. 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 Okay. Right. 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 Writing. Writing. Cambiamos la E. Ajá. Quitamos la E. Ajá. Writing. Live. Living. Living. Live. ING. Living. Living. ¿Y la E qué pasó? Se pierde. Ajá. Se va de paseo. Living se va, right? Y luego run. Running. Running. ¿Así? No, doble N. ¿Por qué va doble N? Porque es una consonante vocal. Ajá, consonante vocal, consonante. Good. Ahora con sit, ¿aplica la misma regla? Sí. Yes, right. Entonces decimos city. Ajá. Study. Studying. No, es quitamos la Y. Solo ¿quitamos la Y? No. ¿Podemos hacer esto? No. Studying like this. No. Ajá. Ajá. Tenemos que agregarle la Y. Ajá. Decimos studying. Fly. Igual. Flying. Flying. Ajá. Go. Going. Doing. Uh-huh. Time. ¿En este caso cuál es? Okay. Esta es la regla que dice que terminan con IE. ¿Qué sucede con esta regla? Las dos se quitan. Se quita la I. Ajá. La Y. Ajá. Ok, good. Tying. ¿Y lie? Pasa lo mismo. Ajá, lo mismo, right? Elimino IE, agrego Y y ING. Lying. Ok, good. You see? You do amazing. Ok, vamos a ver la. Creo que quedaba uno. Yes. Okay, so now we have this one. Let's check here. Okay, so we have go. Go, ¿cómo era? Going. Going, right? Call? Calling. Calling. Swim? Swimming. Ooh. Okay, swimming. ¿Está bien escrito así? Creo que se le agrega la doble M. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué va doble M? Porque es consonante vocal. Ajá. Consonante. ¿Aplica la regla de consonante vocal consonante? ¿Duplico la última? Y agrego ing. So I say swimming. Ajá. Now, with meat. Meeting. Climb. Climbing. Climb. Uh-huh. Escalar. Climb. Pay. Paying. Right. Pay. Okay. Pay. Come. Coming. Sin la E. Ajá. Quitamos la E. Quito la E. La I N G, creo. Like this, coming. Creo. Okay. No. Card. Okay. Coming. Ahora con carry. Carry. Carrying. Carry. ING. Uh-huh. Carrying. Smile. Carrying. Estamos smile. Quitamos la E y ponemos IN. ING, smiling. Cut. Y duplicamos la T. Ajá, aplica consonante, vocal, consonante. Y agregamos ING.
All right, good, awesome. You see, you did amazing. Okay, now let me check here. And let's see. Okay. So now, ahora que ya tenemos una idea, right, de cómo van los verbos, vamos a ver acá la affirmative structure. Entonces, para la afirmativa, podemos tenerlo de esta manera, guys. Tenemos aquí lo primero que va a ser. ¿Qué es esto? Subject. Ajá, el subject. Y luego de mi subject, ¿qué voy a tener? Verbo. El verbo. ¿Cuál verbo? Verbi. ¿Ah? El verb be. Y después del verb be, ¿qué voy a tener? Ajá. ¿Qué voy a tener? Hello. ¿Qué voy a tener después del verb be? El presente continuo. El complemento. El verbo con ing. Ajá. ¿Cómo le voy a llamar a esto, guys? Este es mi main verb. El verbo principal. Main verb. A esto le llamo main verb. ¿Ok? El verbo principal. ¿Y luego qué más voy a tener? El complement. El complement. Ok. Entonces, si se fijan, acá tenemos subject. Mi subject es she. Luego, ¿qué tengo? ¿Qué es? ¿El verbo cuál? Be. Verb be. Y luego tengo mi verbo con ing. ING. Y al final. Complement. Complement. So I say, she is working tomorrow. ¿Qué significa eso si lo traduzco? She is working tomorrow. Ella trabaja mañana. Entonces así puedo ocupar para expresar futuro con ing. Ok. So, another one. I. Aquí tengo mi subject. Luego tengo mi verbo be. Luego tengo, what is this? El main verb con ing. Y luego complement. Right? Entonces, ¿qué dice la oración? I am studying English tomorrow. ¿Qué quiere decir? Yo estoy estudiando inglés mañana. Ah, yo estoy estudiando inglés mañana, right? Es un hecho, no es una duda. So, like that. Hagamos un ejemplo. Give me a subject. Ajá. They. They. Okay. They. ¿Cuál es la forma del verbo be? Are. 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 Ajá. Ahora un verbo. They are. Driving. Ajá. Drive lo escribo con E. Y según la regla, ¿qué dice? Quitamos la E, ponemos E. Good. They are driving next weekend, we can say. Ajá. Van a manejar la fin de semana. Próxima, el próximo fin de semana, next weekend. Y ahí tengo algo de futuro, pero lo expreso con el ing. All right. Y así se ve una afirmativa. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Duda, pregunta? No. ¿Interrogante, cuestionante? ¿No? Ok, let's continue. Ok, estas son afirmativas. Ahora veamos negativas. ¿Qué sucede con las negativas, guys? ¿Qué es lo primero que vamos a tener en la negativa? Subject. Luego. Verb be. ¿Y luego del verb be? Not. El not. Ajá. ¿Y luego? Main verb. El main verb, el verb en ing. ¿Y al final? Complement. Complement. Ok. Entonces voy a decir. She, luego es mi subject. Luego tengo ¿qué? This is el verb be y el not. Esto también lo puedo contractar, ¿ok? También puedo decir aquí isn't. Isn't. Ok. Now. And then we have the verb with the ing, work.
in the base form, working in the ing. Okay, and then we have the complement. Y usualmente el complemento con las que vayan con ing tienen que ser palabras, como hemos hablado, para expresar futuro. En este caso dice tomorrow, ¿qué significa? Mañana. Mañana, right? Entonces digo, she is not working tomorrow. What is that in Spanish? Ella. Mañana. No está trabajando mañana. Mm-hmm. Okay, ahora con el subject I. Tengo I, luego el verbo be con el negativo, I am not. Luego, tengo el verbo en ing, studying, y al final tengo complement. In this case, English tomorrow, right? Entonces digo, I am not studying English tomorrow. ¿Qué significa? No, yo no voy a estudiar inglés mañana. O no estoy estudiando inglés mañana, porque ya hice todas las tareas hoy, right? Okay, so now, let's go to the next one. ¿Qué sucede ahora con las questions? Lo primero que va cuando hacemos preguntas es el verb. ¿Cuál verb? El verb be. Correct. ¿Y después del verb be? El subject. ¿Después del subject? El main verb o el verb en ing. Luego, complement. And at the end? Question mark, correct. Entonces digo, verbo be, is. Luego, ¿cuál es mi subject? She. Y luego, ¿mi verbo? Working. Con ing, working. Luego, ¿mi complement? Tomorrow. Y mi question mark. Okay. Entonces digo, is she working tomorrow? ¿Qué significaría en español? Is she working tomorrow? ¿Estará ella trabajando mañana? ¿Estará ella trabajando mañana? And now, this one, lo mismo. Am I studying English tomorrow? Y al final, mi question mark. Am I studying English tomorrow? ¿Cómo diría en español? ¿Estaré estudiando inglés mañana? We don't know, right? Okay, so now let's create here one question. Okay, empecemos con R. Okay, R. ¿Cuál es mi subject? R. They. Are they or are you? Are they? Now give me a verb. Run. Okay. Run. En el caso de run, ¿cómo va la regla? Doble N. ¿Por qué? Doble N, I-N-G. ¿Por qué doble N, guys? Consonante. Porque hay consonante. Entonces decimos running. Correct. Entonces digo, are they running? Y luego. Tomorrow. Are they running tomorrow? Okay. In the park. ¿Qué le pasó a esto? Okay. In the park. Tomorrow. Okay. Are they running in the park tomorrow? ¿Cómo sería en español? ¿Estarán ellos corriendo en el parque mañana? So, like that, okay. Dudas, guys. Preguntas. Ay, a mí me encanta todo, quedó súper claro. Ninguna duda. Mándenlo a los grupos a estudiar y a ver que va a encontrar un montón de dudas y preguntas cuando vengamos. Interesante, right? Okay, good. No hay nada. So now, ya los dejo en evidencia. Sí, bien. Okay, dígame, René. Ese ING, ¿cuál es la diferencia de las frases que hacíamos antes, así como esa que dice, is she work tomorrow?
No le entiendo la diferencia. En el caso del tiempo gramatical, dice usted. Ok, en el caso del ING, el ING, el uso común es para hablar de presente, por eso decimos presente continuo. El ING significa qué cosa en español. Guys, eso se los pregunto en general. ¿Qué ingeniero. Significa el ING? Ingeniero. Endo, ando. Ajá, haciendo. Significa endo, ando. Ajá. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, si yo digo trabajar. Entonces digo, trabajar es el verbo en la forma base. Ajá, puedo decir yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Ajá. Entonces en la base form, trabajar. Si yo lo paso al ING, ¿cómo diría? Trabajando. Ajá, trabajando. Entonces aquí, ¿qué hago? Agrego, miren, ING, trabajando. Si digo estudiar, estudiar es la base form. Si yo lo paso a ING, ¿sería estudiar? Estudiando. Ando, ajá. Pongámosle comer, ¿ok? Comer. Estoy comiendo. Ajá, entonces sería comiendo. Comiendo. Entonces, si se fijan, ¿qué sucedió acá? Todas esas terminaciones son para expresar algo que pasa en el preciso momento, right? Para decir, estoy trabajando, estoy comiendo, estoy cantando. Esas son cosas que pasan en estoy este durmiendo. Momento. Ajá. Así, casos de la vida real, right? Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando durmiendo. Nosotros agregamos, ya les voy a quitar el sueño, don't worry. Ok. ¿Qué sucede entonces cuando tengo estos verbos así? Yo este tiempo lo puedo ocupar para expresar futuro. Entonces, ¿cómo va a expresar el futuro? Utilizando el complemento, una palabra que sea clave del futuro. En este caso, tomorrow. ¿Qué significa tomorrow? Mañana. Ajá, mañana. Entonces, ese mañana hace que mi oración exprese futuro. Esta es la única manera en la que yo puedo utilizar el ing para expresar cosas a futuro. Pero tengo que estar seguro que son cosas que van a suceder. Ajá. También el too late es. Too late. Muy tarde. Más tarde. Ah, ok. Too late. Ah, ya. Yeah. Ok. Entonces, acá. Ok. Cuando tengo. Ah, no. This one. Ok. Entonces, en la estructura, si se fijan, tenemos subject. Subject. Verb be. Luego subject. Y después tenemos el verbo con ing. Y al final, esa palabra que me indica futuro, o sea, tomorrow. Si no tengo esa palabra, probablemente me va a ser bien difícil identificar si estoy hablando de futuro o no. Entonces, en este sentido, guys, ¿cuáles serían palabras que me indiquen a mí futuro? Aparte de tomorrow. ¿Qué otra palabra puede indicarme a mí futuro? Next week. Weekend. Next week, next weekend, el próximo fin de semana, ¿qué más? Next month, el próximo next mes, year. Next year, what else? At night, puedo decir en la noche. Si estoy hablando en la mañana y me voy a referir a la noche, at night, ¿qué más? It's evening. At in the evening. Morning. In the morning, en la mañana. So, todas esas. Sorry. Afternoon. In the afternoon. Todo eso me va a indicar a mí que estoy hablando de algo que va a suceder en el futuro. Son esas palabras claves, right? Y en este caso lo ocupamos como complemento. Ok, se las mando aquí por el chat. Ok.
All right. Ahora vamos a practicar para que no nos queden dudas, right? A petición de Reina. Mentira, ya estaban. Okay, so now, here we go. Okay, tenemos acá el primer ejercicio que vamos a hacer. En este caso, recuerden que esta, por lo menos esta plataforma, sí deben cuidar que vaya mayúscula al inicio y le pongan punto al final. Si no, se las va a marcar como, ¿cómo se llama? Como errores, ¿ok? Así es que hay que tener cuidado con el uso de mayúsculas y ponerle punto al final de las oraciones, ¿all right? Son 20, ahorita se las voy a mandar en el chat, ¿ok? Se las mando, quiero ver, se las voy a mandar por WhatsApp y por acá por el chat de Zoom. Para los todos que ingresan debemos por agradecer Zoom. A Reina. Of course. Okay, gracias, ahorita les mando Reina. Aquí. Es que ahí van a aclarar todas las dudas, ¿verdad? Si estuviéramos Reina? Ahorita en el salón me lincharan. No creo. Okay, so now let me send you to the breakout rooms. Yo espero que lo terminen rápido, pero si no, ahí vamos a estar chequeando. Mire los okay. Teachers, sí dicen. Mírenlo. Pero primero que todos. Sí, tiene que terminar rápido. Ok, lo voy a mandar en 4 por los que están de oyentes. Let me check. Ok. Let me go here. 15, let's go. ¿Quién es esta? No, miss. Hi. Hello. Ah, pero sí me quedaron los 3 aquí. Okay. Ah, 4. Okay. Clases porque ya saben qué pasó. No, felicitando a Reina estamos felicitándola. Gracias, Reina, sí, por este. Exactamente, regalo. Estamos haciendo. Okay. Creeré en ustedes. Está. Hello, sí, guys. Entonces, ¿qué? Ay, Ignacio está aquí. No. Ah. Ay, se fue. En el nuevo. Aquí vamos a aplicar la regla del ING, ¿verdad? Yes, right, lo que right. Acabamos de ver. Ok, entonces diría, I am studying at the moment. Creo que solo lleva ING, no se le quita ni se le duplica. No, correcto. Y al final, punto. Está. I'm not sleeping. Ahí está, amor. Vaya, si ponemos, solo vamos a completar ahí la oración, o tenemos que poner algo más. No, solo la van a completar con la información que les da, entre paréntesis. Vaya, por lo menos ahí, esa pleca solo. Donde está, ok, ahí, déjenme les muestro pleca. Aquí, vamos a ver. Ok. Ajá, la primero que dice.
I y después dice study at the moment. Según lo que vimos de la estructura, lo primero es I y luego el verbo be. Ajá. ¿Cuál sería para I? I am. Ajá, I am y luego studying. Study con ing. Sí, studying. Ajá, studying at the moment. Ajá. Hay que escribirla al final. Todo. Sí, y al final le voy a dar punto. Ajá. Le vamos a dar check y miren, ya marcó ahí. Cuando le dan check, ahí sale si está bien. Si se les olvida el punto, probablemente le va a marcar malo, ¿ok? Así que hay que fijarse en eso y en la mayúscula, ¿ok? Ok. All right, good. Sí, I am not sleeping. Y me salió buena. A mí también. Yo por eso pensé que llamo por la 3. Es que yo voy escribiendo bien lentecito. Sí, yo igual. Solo en el anterior dijeron que solo era una P. Yo como acabo de entrar, medio vi los ejemplos que estaban viendo. Sí, solo una P. Sí, solo una P. ¿Cuándo es que le ponen una, digamos, la consonante adicional? Cuando hay una... Cuando finaliza en consonante, vocal, consonante. Cuando, ajá, cuando antes está consonante, vocal, consonante. O sea, que tiene que verse las últimas tres letras. Sí. Según el verbo. Por ejemplo, run o room, correr. Lleva consonante, vocal, consonante. Ahí se le agrega dos veces la última veces letra. La última letra, cabal. Ah, ok. You are playing ba. Ya terminó ya. No, nadie. Quizás allá en el grupo. Jesucristo, son 20. Sí, son 20. ¿Y cuánto tiempo nos dio? ¿Ah? Y un montón de tiempo. Ya tienen todavía 8 minutos y medio. Sigamos, pues. Paramos, seguimos. Ya tengo dijo que nos iba a quitar el sueño, ya casi le dije yo. Ya ve, ya se le quitó. Ya hasta le cantó la canción. Es que ayer me desvelé. Gracias, Gloria, gracias. Digo, Reina, perdón. Gracias, Reina. Está cruzado, anda. Y la pobre Reina. Es para que no se duerma, Reina, oiga. Sí, me estaba durmiendo y yo sabía que con eso nos íbamos a despertar. Ajá, sí, como no, un café funcionaba mejor, fíjate. Yo le voy a mandar uno virtual aquí. ¿Por cuál van? Ahí les mandé las reglas en el grupo, Denis, porque como... Las 6. Ajá. Ahí para que usted vea cuáles son las que aplican. Ya me perdieron, ya no sé por cuál vamos. Bueno, por cuál vamos ustedes. Yo voy por la 4. Ah, yo también terminando esa. Si quieren, váyanlas discutiendo. Así también, en el caso de Denis, que no la escuchó, va escuchando por qué. Ajá. ¿Por cuál vamos, Denis, para ir juntos? Es que ahorita me van a... Yo voy las 7. Es que una sí las entendí. No, hombre. Hasta le va ganando. Ya. Vamos adelantado. No, teacher, ya gradúelo. Sí. Ya le vamos a dar el diploma. Gracias.
R. Esa era la séptima, ¿verdad? Sí. Reading. We are not. ¿No está lloviendo ahí por donde ustedes viven? No, no. Temprano sí llovió. Mejor, ¿verdad? Pero eso no lo íbamos a enviar, ¿verdad? ¿O sí? ¿Mis? No, este no, porque como le van dando check individual, sí, va a salir un montón de fotos. Sí, no. Son 20. Ajá. Sí, así que no. ¿Por cuál van ya? Ya terminé. ¿Really? Okay, that was fast. And the others, ah, que era chero suyo el ING, right? Yo ya lo conocía. Quizás solo eso de todo el módulo. Del curso. Está bien. Okay. ¿Y los demás? ¿Cómo van? Yeah. Finish. Awesome. Okay. Good. Vamos a ver los demás. Going to. Y es para lo único que ocupo el café porque ni tomo. Denis, estamos hablando de una técnica para quitarse el estrés. ¿Y eso cómo es? Antes de bañarte, solo te mojas y te llevas al baño un poco de café molido revuelto con sal y te exfolias todo el cuerpo y te quita todo el estrés. El café te da energía y la sal te limpia. Entonces te sentís como nuevo. Interesante. Sí, eso es una técnica buenísima. De verdad. O sea que eso es más allá de tomar café. Es más allá. Es absorberlo por todos lados. Está y bien. Como la sal limpia las energías, o sea, todas las cargas del día. Okay. Eso no la dejaba nuestra terapeuta con Reina. Pero ese es café de cuál, del molido, molido de árbol. No es del instantáneo, ¿verdad? No, Se hace no. Agua. Okay, no, interesante. Muy interesante. Háganlo. Vamos a intentarlo. Para tomar, nunca compro café. Y tuve que comprar café molido solo para echarme en el cuerpo. De verdad. Interesante. Yo no tomo café. Ay, es cierto, usted ha dicho que no toma. Él es arruinado, ¿eh? Son bromas. ¿Pero es porque no le gusta o porque no puede? Pues la verdad sí me gusta, pero no me gusta tomarlo. Solamente quizás lo tomo una o dos veces a la semana cuando voy de visita donde mi mamá, porque ahí sí me pone café para todos los tiempos de comida. Okay. No, pero entonces no es fan del café. No. Solo es de vez en cuando. Okay. Sí. Usted le pasan las mías, yo solo capuchino, si no, no le hallo tampoco. No, a menos que sea de San Ignacio, sí.
Ese sí es buen café. Le digo a Gloria que cuando tengo trabajo de noche y tomo café, no me quita el sueño. No, ni a pero mí cuando tampoco. Puedo descansar y tomo un poquito de café, ahí sí me lo quito. Qué chistoso. Lo bueno es que le hace efecto. A mí no me hace nada. Yo me lo puedo tomar y me puedo ir a dormir y no me pasa nada. A mí no me quita el sueño tampoco el café. Sí. Yo, con pan mejor. Sobre todo acompañado. Pero eso sí hace efecto. Ajá, en la panza. Correcto. ¿Por qué número van, guys? Por cierto. Yo por 10. ¿La 10? Con la primera. Yo por la 10. ¿Really? ¿Y los demás? La 7, Tisha. Ok. Denis, ¿y Cristian y Denis? Denis ya terminó. Por la 16, boy. Oh my God, ok. Él tomó doble café. Está bien. No tomo tampoco. Ah, Dios tampoco. Mío. Ya ven, no. Ese es el secreto para andar pilas, no tomar café. Vamos a ver estos niños cómo van. Unos ya terminaron, so vamos mira a ver. Qué vergüenza. Yo sí te viste. I'm virgin. Hello, guys. ¿Cómo van? I finish. Finish. Awesome. ¿Y los demás? Una 17. Ok. Sí. Ignacio. Hola. ¿Por cuál va? Perdón, no tenía apagado el sonido. No lo escuchaba. No se preocupe. ¿Por cuál va ya? Es 29, creo que. 19. Yes, 19. Okay, sí. 19. Okay, good. All me right. Confundió el número 90. De la número, ¿o cuál? Perdón, 17 me confundió. Ah, la número. Dice, ah, ok. Drink tea. Creí que era el tea que le íbamos a agregar. Ah. Oh. Drink. Ok, 17. Ahí me atrasé. Drinking tea now. Ah, en el drink. Ok. Ajá, creí que la llevaba en el tea. Ah, sí, pero ti es el té. Ah, no es el verbo. Okay. Interesante. All right. Les voy a dar un minutito más en lo que termine el otro grupo también. Uno ya terminó, así que let's go. Ok. Observe. Finish, Ignacio. Ya, ahora sí. Okay. No sé si me habían hablado las disculpas, pero no tenía apagado el audio de la sesión y me había fijado. No, es preocupación. Relax. Ok. Ya terminé. Ahorita no. Awesome. Cambiar la captura. No, de este no, es muy largo. No les aparece un solo score. Y me aparecen dos anuncios, todos me tapan. Ah, es que el teléfono. Es el móvil. Ya. Pero ya, let's go. Están todos los tickets. Awesome. No terminé. Hello, hello, welcome back. ¿En cuál se quedaron? Como por la 17 creo que me quedé. Ah, only three. Okay. And the others? Pero la mayoría sí terminó, yes. Yes. All right, awesome. ¿Alguno que les generó dificultad? ¿Alguno en específico que quieran que lo veamos así a detalle? No. No. ¿Cómo estaba? Easy. ¿El cómo, sorry? Hoy no es, es okay.
Ah, no, piece of cake. No, pero no. Es porque usted acaba de venir, por eso. Si hubiera estado al inicio, si fuera piece of cake. Así es que solo hay que ver ahí las reglas otra vez. So don't worry. Okay. Me despacho a notar, me despacho a notar. Sí, hay que regañarlos ahí, que no nos hagan eso. Okay. So now, guys, and the others, questions? No questions? No questions. No? All right, awesome. Okay, so now let me share my screen with you so we can go to this activity. Okay, so we have here, let me see what happened. But I don't know what happened. ¿Qué le pasa a Zoom? Se está trabando. Sí. Es que ahora había otra aplicación. Otra actualización. Oh, eso, otra actualizando actualización. Actualizando de nuevo. Ajá. Yo ya lo actualicé otra vez. Creo que quizás por eso. All right. So now, here we have future events. Entonces, aquí está en resumido lo que hemos hablado en todo esto de las reglas. ¿Qué tenemos? La forma en la que vamos a utilizar el gerund o el continuous para hablar de futuro, el subject plus the verb be, el main verb con el ing o el gerund, también le podemos llamar gerundio, luego el complement. Ajá. Entonces, aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, la letter A. What time is María interviewing the people? Entonces ahí tenemos, right, la estructura, interviewing. Luego en la respuesta, lo mismo, right? She is interviewing them at 5 p.m. Ella los estará entrevistando a las 5 p.m. Luego, I am writing the report next week. Ajá. ¿Qué dice en español? I am writing the report next week. Estaré escribiendo el reporte la próxima semana. Ajá. And now, nice. And I am sending it as soon as you finish. Nice. Ajá. Estaré enviándolo tan pronto como tú termines. Ajá. Entonces, así utilizamos con la forma de ing. Entonces, ahora vamos a hacer el unscramble de estas oraciones para poder nosotros crear la oración. En el caso de la número uno, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos, is José tomorrow receiving the new workers? Entonces, ¿qué va primero? El subject, José. En este caso, José. Luego de José, vamos a escribir el verb be. Luego, del verb be. El verb con ing. Y luego nuestro complement. Ajá. Siguiendo la misma estructura. Entonces, aquí usted tiene qué es lo que va a escribir. Tenemos the next week, Mark sending the letters is. Entonces lo vamos a ordenar. Escríbalo en su cuaderno, ¿ok? Ahí como usted crea que va el orden. So let's go. Vamos a escribirlo. ¿Pueden ver el número 6 o no se ve en su pantalla? Sí se ve. Sí, a nadie se le corta, ¿no? No. Okay.
When you finish, you raise your hands. Levantan las manitas virtuales when you finish. Thank you, Jason. Good. Thank you, Luis. Leonardo, too. Awesome. Gloria, good. And also, let me see, Elvin, good job. Okay, so, en lo que terminan los demás, vamos a ir chequeando, okay, guys? So now, in number two, ¿qué va primero en number two? Mark. Mark, luego. Sending the letter the next week. The next week. Okay, good. ¿Cuál es mi palabra que indica futuro aquí? Next week. Right, good. Now, number three. What is the answer? Jane is working on the report. On the report tonight. Uh-huh. ¿Cuál es mi palabra para hablar de future? Tonight, right, good. Now, number four. Walter is singing the checks today. Okay. ¿Qué significa en este caso? ¿Decimos singing? ¿El verbo? ¿Cuál es el verbo? Ajá, ¿cuál es? ¿Es cantando cheques? Ajá. No, okay. Firmando. Ajá, so it's signing checks. Si decimos singing, ajá, suena como singing, right? Cantando cheques tonight. Okay. So, ajá. Signing. Ajá. Sign, si decimos solo sign, puede ser o firmar o firma, cualquiera de las dos. Por ejemplo, decimos signature, la firma, right? Ajá. Okay, good. Now, in number five. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Okay.
Marina is organizing the presentation in the afternoon. And the last one. Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay, ¿cuál es mi palabra que indica futuro acá? Tomorrow, right? Ajá, de mañana. Awesome. Okay, so now, para que no se nos olvide, guys, más que ahora creo que la mayoría estamos cansaditos, right? Nos vamos a ir para la plataforma. Quiero que hagamos la homework, okay? Para que no se nos olvide, vamos a irnos a la plataforma de inglés corporativo. Okay, y vamos a abrir de week. ¿En cuál semana estamos ya? Ajá, week 3. So, nos vamos para la tarea de la week 3. Estamos en section, ¿en cuál sección estamos ya? Ajá, section 3. Y ahora sería la homework 1 de esa section. Wow. Entonces, vamos a ver. Let's check. All right. ¿Ya todos están en la plataforma? Yes, no? Yeah. Ya casi. Yes, me. Yes, yeah. Awesome. All right. Yes. Entonces, la primera pregunta que dice Jonathan, bueno, no es pregunta, es oración. Jonathan and I driving to USA next Saturday. ¿Cuál es la respuesta correcta? Jonathan and I. Jonathan y yo. Sería we are, right? Entonces, are. Ahora, they are y tenemos tomorrow. Working. So is the third, right? La tercera. They are working tomorrow. Now, number three. I am coming, pero ¿es la primera o es la última? La primera. ¿Por qué es la primera y no es la última? Porque cuando termina en E, ¿qué sucede? La quitamos. Quitamos la E y... Eliminate the E. Y we add the ing, right? Okay. Yes. Now, number four, Guillermo to the bank tomorrow. He's going. Good. Now, number five, they are having. Are having. La última o la primera? The first one, right? ¿Por qué es la primera y no la última? Cambiamos la E. Ajá, porque termina en E. Entonces, E and add ENG. Okay, with ING, awesome. So guys, questions about this? No questions. Are you sure? Yes. ¿Están seguros? All right, si ustedes están seguros, yo les creo. Okay. So now, let me check. Como están seguros, háganles exámenes a todos ellos menos a mí. Ya ven, Reina, cómo se desquita de usted. Hay que ponerle en una lista especial. Reina. Okay. Una especial, Reina. Oral te van a hacer el examen, dice. Vamos a pasar uno por uno. All right. Okay, guys. So, thank you for staying. And now, let me check. Okay. Antes de revisar asistencia, let me see. Okay, only de los que están acá. ¿Quién me hace falta para la one-on-one? Me hace falta Luis Ernesto. ¿Y quién más? Sí, solo Luis. Okay, Luis, ¿se puede quedar para la one-on-one? Sí. Okay, good. Va a depender de usted, okay. A Reina, déjela. No, ella estuvo. Ah, no. Bueno, ella fue la tercera. Sí, es cierto. Yo fui la primera. Ah, ya, yeah, it's true. Sí. Okay, good. Así All como right. Ahora que fui la primera, que me agarraron a preguntarme.
Okay, es que es lunes, you see? Yes. Okay, so now guys, let's check the attendance, all right? And we start with Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María Emma Galvez. Nelson Isidoro Escobar. Present. Oscar Ignacio Cornejo. Cornejo. Present. Paola Beatriz Paola. Ramírez. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Present. Carolina Yanet Alvarado. Okay, le están desquitando a Reina, ya ve. Guys, antes que nos vayamos, solo una pregunta. ¿Sí revisaron el material que les mandé WhatsApp el viernes? ¿Sí lo vieron? ¿Todavía no? De la... Ajá. De los dibujitos con los nombres. Ajá, de vocabulario. Ajá, habían de... Lo de las canciones, de los artistas para que hagan karaoke. Ah, good. Yes. Gloria hasta lo tiene impreso ya. Está bien. Yo más desafinada en lo que ya quedé. Ok. Pero eso sí les pueden servir para practicar, ¿ok? Así es que si no los han visto, revísenlos. Yes. All right. Good. Ok, guys. So thank you for staying. See you guys tomorrow. Ok. Que tengan un bonito día mañana. Good night. See you thank guys. You. Solo se bueno, queda Luis Ernesto todos. Conmigo. Bye bye. Ok. Bye. See you. Bye-bye. Bye, good night. Bye-bye, good night. Okay. So now, let me see. Okay. So Luis, este es su espacio por si usted tiene alguna duda, por si usted quiere que aclaremos algún tema, I don't know. Depende. La verdad, creo que nunca me había quedado. Al final. Ajá. Ah, sí, ¿no? Como no. es una vez por, y es que lo llevo notado. Ajá, no, solo ni, me... en el, ni en el... ¿En el básico? Ni en el otro módulo tampoco. Ah, de verdad. Ok, interesante. Sí. All right, entonces esos espacios, si usted... Interesantísimo. Ajá, si usted fíjese que... quiere aclarar. Ah, sí, la verdad, es que en cuestión de esto de la clase, correcto. Ajá. No me quedó muy claro, sí. Cuando menos en el caso de los verbos que terminan en W, X y Y. En eso estoy así como. En la regla, va, espera. Ajá. Ahorita lo vemos. Ok. Here we go. Ok, cuando terminan en W, X o Y. Correcto, en este eso. Caso, es más que todo porque de repente para estos tres, a veces dependiendo de los tipos de reglas, hay excepciones con esas terminaciones, pero realmente aquí es nada más para hacer énfasis que si usted ve cualquiera de estas letras, usted simplemente va a agregar el ing. Entonces, por ejemplo, en el caso de snow, en snow aplicaría la regla de consonante vocal consonante. Correcto. Ajá. Pero como termina en W, no va a aplicar el duplicar la última consonante. Ajá, ¿no? Es que por eso es que me quedé así, porque la otra regla me dice que tengo consonante vocal consonante. Ajá. Y cuando menos en esas que tenemos acá, snow, ajá. Tendría que, si tenemos ajá. la otra regla, ser igual. Ajá. Es como play. Ajá, igual que play.
Porque termina en Y. Y aquí, si usted se fija, podemos agregar. En el caso de study. Ajá, okay. También. Uh-huh. Study. No aplica la de vocal, ¿verdad? Pero sí en la que termina con Y. Ajá. Pero cuando menos en study, sí. Agregamos. Y ajá, solo agregamos a ing. Ajá, study. Ajá, pero en el otro uh-huh. caso, por ejemplo, snow y play, que uh-huh. es lo que más me dejó así, porque aplica la regla que tenemos de consonante, vocal, consonante, uh-huh. y prácticamente no la utilizamos porque solamente agregamos el ing. Uh-huh. En este lo que usted se tiene que recordar, si es W, X o Y, no va a cambiar. Solo va a agregar, nada más. Eso es todo. Ajá, no uh-huh. se duplica si, aunque aplicara esa regla de consonante, vocal consonante no se modifica. No podríamos tener, por ejemplo, en el caso de fix, decir fixing, ajá, eso no existe. Igual que decir, no, es que lo, por ejemplo, play. Es que lo pensé y después ajá. me acordé, no, pero no existe, no se puede. Ajá. Sí, entonces, y esta, si usted se fija, usualmente a nosotros cuando nos enseñan, nos dicen en general, usted le agrega ing y ya estuvo, ¿verdad? Pero realmente tenemos que fijarnos en esas tres partes. En esas ocho reglas. Ocho. Que son la es general. Que, uh-huh. Es que de eso me estaba acordando más que todo, porque con las otras reglas más o menos me acordaba. Ajá. Y lo que acabo de decir, ah, no, a todo verbo solo se le pone la uh-huh. ing y ya. Y ya, pero realmente no. Ajá. Pero no es así, ajá. Y cuando menos en esto de WX y Y, uh-huh. me quedé más así porque me puse a buscar ajá, muchos a ver. Más verbos. Ajá, que aplicaran. A buscar muchos más verbos que aplicaran en eso. Uh-huh. Y la mayoría aplica el consonante vocal consonante. Ajá. A excepción de cabal, W, X e Y. Ajá. Ajá. Entonces, en este caso, lo que sale más fácil es aprenderse eso, justamente. Saber que esas tres usted no las va a modificar, solo le va a agregar el ing. Ajá. No se duplican. Entonces, es más fácil que usted se lo aprenda así. Usted ya sabe que la general es que se agrega ing, entonces solo nos aprendemos las excepciones. En este caso, estas que terminan, estas tres, luego las que terminan en E, consonante mm-hmm. IE, las que terminan con IE, ajá, que mm-hmm. prácticamente esas serían excepciones. Entonces ya las practicamos directamente con los verbos. Mm-hmm. Lo que vamos a hacer es vamos a seguir practicando mañana. Vamos a seguir con más ejercicios para que sigamos viendo ese tipo de ejemplos. Ajá. Correcto. Ok. Correcto, Miss. Hoy sí quedó un poco más claro. Más o menos. Más o menos. Ok, good. No, pero sí, sí, tiene razón. Lo que pasa es que, como le digo, para mí, tal vez este no lo tenía muy claro por eso, uh-huh. porque tenía otra idea. Ajá. Sí, es que básicamente cuando lo estudiamos así como se lleva en algún curso o algo, se lo dicen, no, se lo agrega ing y ya, ¿verdad? Pero hay que ir más allá. Ajá. Sí, es cierto. Con cada rey. Tiene razón. Ajá. Ok, ¿algo más? Solamente. Solamente, ok. Entonces lo dejo descansar y así nos vemos mañana, ¿ok? Gracias. All right, so bye bye. See you. Good night.